tierras, a las tierras del norte, al país de los líquenes azules. Llévate mi viejo corazón y pósalo en las ventanas del aire. Cuando entres en la tierra sagrada, en la tierra que labraron los abuelos, muchas gracias. Me tenía que poner esto aquí en mi puta. No te lo pongo aquí. Rosa, hola. ¿Cuál? Bien, vamos a empezar cantando una canción que lleva por título La sirena de la mar, y os la tengo que explicar un poquitín. Siempre me ha llamado la atención ver esas sirenas que algunos pastores llevaban hace ya mucho tiempo, grabadas en una cuerna, y he pensado que de dónde saldrían esos personajes tan mitológicos en lugares tan lejos del mar como el lugar donde vivo yo, ¿no? Gente que nunca vio la mar. Mi padre, por ejemplo, que era pastor, nunca vio la mar. Y sin embargo, andaban en su cabeza con esa historia de sirenas y demás. La sirena de la mar. De pequeño soñaba que sería pastor y encerraba rebaños de aviones creyéndolos ovejas. De pequeño talló con su navaja batidos de madera y los iba tirando por el agua, soñando que ganaba las carreras. Y aunque nunca vio la mar, siempre soñaba con ella, con un mundo de caballos marineros y plateadas estrellas. Cuando se hizo mayor fue pastor de 300 ovejas y llevaba a pastar a su rebaño a los mares de hierba. Y en una tarde entera, cuando el viento soñaba los trigos de la sierra, pensó que eran las olas de la mar jugando con su amiga marinera. Y aunque nunca vio la mar, siempre soñaba con ella, con un mundo de caballos marineros y plateadas estrellas. A jugar con ella.
Bien, el país de los orígenes azules no es un... Bueno, ya dio nombre al tercero de los discos que publicamos, ahora acabamos de presentar el quinto CD. Y este, el tercero, que lleva por título El país de los líquenes azules, pues se refiere a un país imaginario, un poco real también. Bueno, el lugar ese por donde uno pasa y se pierde de vez en cuando, donde hay recuerdos de la infancia y todo un pasado que uno no quiere olvidar. Se fue.
Bueno, os presento a uno de los navarros con los que voy a compartir el escenario. Como en Castilla no hay, tenemos que echar mano de los amigos del norte. Bueno, en la guitarra, percusión y flautas, José Ignacio de Anda, que le ves. Bueno, con ese tema que habla también del agua que se nos va, porque allí en Guadalajara tenemos mucho agua, pero ¿qué se va? Bueno, parece que esto está más o menos arreglado ya, que no hay ningún problema, ¿no? El caso es que sigue pasando gente, distintos grupos de poder y demás, pero siempre pasa lo mismo. Había una fecha tope que era en 2015 para que se acabara el trasvaso, y esta canción se hizo porque hubo un pacto político de que en el 15 se iba a acabar. Y pues, como no ha llegado, vamos, no tiene esta muy buena pinta, ¿eh? Sirviendo cuatro cafés
pero llega el verano y se llena aquello de gente, las calles vuelven a escuchar las voces de los niños que juegan y la tabernera se saca 4 durillos para sobrevivir todo el año. Así es que nada, si queréis cantarla con nosotros, la tía tabernera. Lo tocaban en Castilla y se oía en Aragón, una copla muy extendida.
en un pueblecito había una costumbre que era bailar el japé por San Antón. Japé, porque se cogían los niños con una mano en la oreja y con la otra en el pie iban pegando brincos y tal, ¿no? Y bueno, con esos ingredientes además se pensaba que el toque del tambor, todo esto se hacía con el toque del tambor, que el toque del tambor ayudaba a crecer el pan. O sea, cuando estaban haciendo el pan tocaban el tambor porque se pensaba que de una forma mágica la masa se iba a hacer más grande y iba a crecer más. Esto ya no se hace, ahora ya el pan lo hacen los chinos y ya nadie se acuerda de eso, pero vamos. Una anécdota. Bueno, en un pueblecito se hicieron un tambor con un tronco de olmo muerto. Sabéis que los olmos desafortunadamente están desapareciendo a pasos agigantados. Bueno, pues con todo este rollo hemos hecho esta canción, el tambor que se... Esta canción se hizo hace unos 25 años, que es cuando me había
el primer disco, en la Jota del Pío Ventero. Y estuvo como 15 o 20 años, unos 20 años, ahí olvidada porque, bueno, es una canción contra el cementerio nuclear. Porque en Guadalajara sabéis que tenemos la primera central de España que ya está siendo desmantelada. Una segunda que es la de Trillo que está funcionando y querían poner también cementerio nuclear allí. Como somos poquitos, pues no nos tienen miedo y no nos defendemos. En fin, de que salgan 10.000 personas a manifestarse, pues tampoco es que sea mucho, pero para nosotros es todo un récord como ha pasado en Guadalajara, ¿no? Y ya lo digo, que ha estado como 20 años dormida, ya la otra vez la tuvimos que sacar a reducir y a cantar por ahí en las manifestaciones y demás. Y nada, pues esta es la historia del tío. Si hay alguien que traiga por ahí unos discos, el que quiera comprarlos, va con 20.
repetir. Vamos, sí, viva. Vamos, que me he morido, ¿eh? Que somos mucha gente. Si la cantamos entre todos, ¿vale? Está hecho. Bueno, es una canción tradicional. Esta es la. Se la enseñaron a mi madre de la escuela. Hay versiones recogidas, por ejemplo, en Cantabria, también en Castilla, de Tomás Naso, Bueno, y el estribillo es ir repitiendo un poco, siempre lo mismo, es muy fácil. Va contando la historia de un tío, de un señor que se acaba llevando a dos mujeres al mesón. O bueno, a las mujeres se llevan al señor, digamos que hay. Estaba una señorita con el aire, con el aire, con el aire, sentadita en su balcón, con el ovitín, con el ovitón, sentadita en su balcón. Y pasaba un caballero con el aire, con el aire, con el aire, y se la llevó al mesón, con el ovitín.
Pedro, a Santiago, a Paloma, a Marta, bueno, a todos. Os hablaba yo antes de la coalición esta castellano-navarra y castellano-navarra-navarra-aragonesa. Porque, bueno, voy a pedir también un fuerte aplauso para Iñaki Aumendi, que ya está por aquí. Y la parte de Aragón, que va a sonar ahora en la voz de nuestro querido José Antonio, bueno, la voz, las palabras y la melodía de nuestro querido José Antonio Labordeta. Y nada, pues vamos a cantar esa albada y luego no sé si al final con los de Alma también cantamos el canto de la libertad, ¿no? Vamos a ver lo que da esta noche. Vale. Yeah.
creación de la